Yo soy Hat, yo soy Leturer, yo soy Jeremías y estamos aquí con Mali. Hola Mali. Hola Jere, hola gente, ¿cómo están? Como podrán ver, Nela sigue desaparecida en combate. Puta vida. Lastimosamente, sí. Ella volverá, spoiler. Ella es una guerrera. Ella puede. La vida de adulto es muy cara. Pero ya me spoileé y ya sé lo que ocurre. Más o menos sé lo que ocurre en este episodio. O sea, no vamos tan tarde. Pero sí sé lo que ocurre en este episodio. Y como ya les había dicho, en series como Manner of Death requerimos un adulto responsable. ¿Es un gallo? Requerimos un adulto. No, un adulto responsable. Y Mali viene a fungir su papel de adulto responsable. ¿Cierto, Mali? Sí, claro, aquí somos responsables contigo y sabemos que hay que tener ciertos cuidados con Jere, entonces el equipo se pone la faja, se pone la camiseta y aquí con Jere en todo momento cuando se necesita. Yo no voy a editar nada, así te va todo. Mira. ¿Por qué hiciste qué? Ah, esa era la pelea que nunca mostraron. ¡Me vendiste! Empezamos, gente. No quiero volver a mencionarlo. Por eso fue que terminaron. Discúlpate con ellos. ¡Discúlpate! ¡No, güey! O sea, están en la fiesta. Ahí es cuando... Esta no es la pelea en la que Tan interrumpe. Exactamente, y se empiezan a dar puño al principio. ¿Y qué es lo que ve? ¡Boom! Yo no le temo a ellos, y por eso estás muerta. Ellos nunca más volverán a apoyarte. ¿Qué hizo? ¿Sí ves que yo creo hizo? Yo creo que él lo hizo más por poder que por miedo. ¡Híjole! Eso no lo había mostrado. Eso no lo había mostrado. Con razón, tal le devolvió el puño. No, pero no mames, que hijo de madre, ¿cómo va a pegarle? Tras de y lo que ella hizo con por toda. Él. O sea, después de lo que ella hizo por él, y le va a pegar. Descarado. Sí. Eso es lo que aparece en la memoria. En la memoria. Sí, porque el último capítulo recuerda que terminamos Tan y Boom viendo lo que había en el video. Porque that awkward smile. Que es como cuando no sabes qué hacer. Como que. Por un momento pobrecito, pensé que se lo había pasado tuvieron... el video. Ellos tuvieron que ver todo eso. Ay, ¿sabes la impotencia de saber esto ya pasó? No la pudimos proteger, no la pude ayudar en ese momento y que probablemente esto sea la causa por la que ella murió. Ok. Por lo menos no reventó el computador. Ah, no, porque es el computador de este tipo. Vamos a dejar algo claro. Bronceadito no mató a Jane. Yo no creo que él sea el asesino. Están sus cuentos raros, pero no creo que él sea el asesino. Otra vez se perdió. Hijo de puta. Otra vez se perdió. Ah, no, es que la peladita está secuestrada. O sea, secuestrada voluntariamente. Sí. Así como muy voluntario, no. Ella dijo que quería irse a casa. Que el otro le dijo, te vas a ir a casa cuando yo diga que tú te puedes ir. Es distinto. Realmente ella no está allá tan voluntariamente. Entrégueselo a alguien que sí haga su trabajo, por no favor. No lo cojas tú. Y gracias. Haz que alguien más lo vea por ti. Porque yo sé que tú no vas a hacer nada con eso. Te digo que él es malo, tú no me quieres creer, pero Tan es malo. Yo sé que él tiene sus cuentos raros, yo sé que él está involucrado en la junta, pero ¿cómo la va a contactar, pendejo? Tú la viste montarte en el carro del secuestrador ese día. Ay, pero vi una camioneta negra, ahora sí. Ahora sí les parece sospechosa la camioneta. Me encargaré de investigar la matrícula y este tat que... Vaya... O sea, él trabaja con algún mafioso, alguna joña, así. Trabaja con la familia de Tan. Lo vi en YouTube. Sí, fue. Ah, ¿vieron? Okay. No todos son pendejadas. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cuántos quemó? Eso me recuerda a alguien cocinando. Es que si los fritos más tiempo se me queman, ¿no entiendes? ¿En qué crees que puede estar pensando? ¿En que su amiga murió? ¿En que su amigo la vendió? ¿En que la peleita está perdida? O sea, lo que hay es tema de conversación, o sea, en este carro.
Lo peor de caso es que la pista que tenían, que era la niña, se les fue. No entiendo, o sea, no fue suficiente con meterse a la casa del muerto a conseguir la computadora, sino que ahora quieren meterse a la estación de policía a buscar la computadora. Ajá, pues ya que... ¿Quién es Pi? ¿Y por qué no contesta? Sé, ¿quién no es quiso Pi? Contestar. Y tras de todo ¿no me será? Quieres cambiar. El, o sea, me quieres distraer. ¿No será el autosecuestrado? ¿El ¿Es mayor que? Sí, puede, es mayor que. Pero él no tenía él como poder. No lo tenía como poder en el celular ya. De pronto, para que no sepan que es él quien llama, vaya y cambió el nombre. Arte. Esto es una pues cita. Creo que ya ellos pasaron el punto de tener citas. Viven ¿Por qué? Juntos. Bueno, pero necesitan citas para mantener vivo el amor. El amor que oficialmente todavía no ha ocurrido. Ah, mira, preguntó, sí preguntó. No estamos en buenos términos, ¿te acuerdas que vendió a Jane? ¿Él no desconfía de nadie o qué? Entiendo. No, no. ¿Qué le ahí, pasa? Ahí Boom fue como... No, no, ahí Boom fue algo como, ah, sí, claro, yo entiendo, pero... Está bien. Creamos que... Ahí creo que sí se pilló la vaina rara. No, no, ahí sí se dio cuenta de que el visaje estuvo raro. La verdad que este Boom no gusta de Sora Wee. Ah, está. Ah, no, no, eso, Tad, Sora Wee es el otro. No vas a confundir a Sora Wee con Tad. Tad viene y lo resuelve. Se me confundió el nombre. ¿Trabaja para ti? No, trabaja para Paul. O sea, el socio. ¿El por qué es así? ¿Por qué le suelta ese tipo de información al enemigo? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está, gente? ¿Cómo han pasado? Tómate tu tiempo mientras la cámara esté mirando hacia allá. Te estaba esperando para desayunar, pero ya un que poquito estás en más esas... hacia abajo. Un poquito más abajo, sí. Pero mira, ¿para dónde es? No. Eso, repáralo, papi, que todo eso es tuyo. El reloj, marica. El reloj que le vio a Puet. El reloj que le vio primero a Tan y después le vio a Puet. Claro, es muy bonito, edición limitada. Que, ay, papá, ese pinche relojito. A mí me encanta porque él anda por el mundo diciéndole a la gente, tienes que ser cuidadoso. Y anda, puff, metió en la boca el lobo. Y él, lo que hace es que anda de un relajo. Ay, hazme pero, favor, Dios. Ay, averíguame lo que puedas de este tipo. Sospecho de él, así como sospecho de ti, pero... Sospecho de ti. Decidimos que él era bueno, ¿verdad? No que era bueno, sino que no era el asesino. Está bien. Mira, no está es el revisando asesino. Las llamadas. Está revisando las llamadas y se va a dar cuenta que antes de morir le hizo 12 llamadas al médico. Que casualmente iba a ser su mismo forense. Necesitas más. Encontró una normalidad. Necesitas más gente en ese pueblo. No. Que vi la morra grande. Resutila el escondite. Resutila el escondite, ¿viste? No lo noté. No, quebrada. Se va a meter en problemas, está... ¿Ese es él? Este es congresista. Sí. Y no se ve nada sospechoso de él mirando para un lado al otro, rascándose la cabeza, no. Sin saber exactamente dónde putas está. ¿Qué hace el policía ahí? Ay, ves, ya no confío en él. O sea, yo no confiaba en él, pero ahora sí. Ah, mira, esta es la hermana de Jane. Me enviaría la evidencia, que es maldito, nadie cree, viste, por eso es que uno no gusta ni de periodista, ni de abogado, ni de la policía. Decías. Y sobre todo, tiene mucho sentido lo que están planteando ahora, sabiendo que el tipo se tragó la memoria. O la quería destruir, o quería que, en caso de que muriera, alguien más llegara al único forense. O la quería destruir o quería que llegara el único forense del pueblo. Si necesita plata, también me puede decir y yo le mando plata. Como lo que... Porque aquí lo que hay es esa. Sí. No dejó nada de los videos comprometedores en la computadora. Todo lo... O sea, no guardó, no hizo backup, no nada. Pues si el tipo sospechaba que iba a morir, tiene mucho sentido. Como que no quería que nadie más encontrara ese video. Sobre todo en la policía. Bueno, sí, conociendo sí. Cómo son los policías corruptos del pueblo. ¡Ey, él es!
Él es el otro que apareció en el video. Él es el otro que ese viejo es el otro que apareció en el video con Jane. Él es el comandante. Ay, ¡fúchila! Con razón esa mierda nunca va a funcionar. Jamás van a llegar a ningún lado. Mira las drogas ahí, las putas a los lados. ¡No! Perdón, la señorita. Hay gente que le gusta, ¿ok? Sí, hay gente que le gusta y perfecto. Si lo hace voluntariamente, chévere. Pero yo tengo una pregunta. ¿Estos dos qué hacen vestidos de negro y por qué? ¿Por qué? Confía en mí. Yo no confío en ti, güey. Yo no confío en ti. Me puedes rezar bendito al revés y yo voy a confiar en ti. Qué casualidad, a mí me atacó un tipo totalmente vestido de negro, con un tapabocas. Y como que no será que te pareces un poquito. Sí, no te me haces como familiar. Y para terminar de rematar, nosotros estamos planeando robarnos una cosa a un policía. ¿Qué te hace pensar como que, oye, boom, oye, a mí me entraron a desordenarme la casa, me atacaron? Y se parecía ¿no será mucho a él. Posible que seas tú. O omitiremos eso simplemente porque no quiero que, o sea, que sepas que ya yo sé que tú eres. Ellos no saben que nosotros sabemos que. Que ellos saben que ya es el otro. Bueno, ese policía está muy responsable. Déjame decirte, ¿cómo vas a llevarte la evidencia de un caso y la vas a dejar en el carro? Total. Pero no entiendo. Hola. Hola, buenas noches. Todo lo rico para usted, señor. No entre nunca a esa casa. Quédese ahí. O por lo menos que la cámara lo siga. Pero yo no entiendo. Ellos no iban a entrar a la estación de policía que hacen en la casa del tipo. ¿Cómo sabían que se habían llevado, que el tipo se había llevado esa noche la laptop? Exactamente, eso no tiene ningún sentido. Ahora la cosa es quién se lo dijo. Pero, porque los que sabían que lo iban a llevar era el inspector y el compañero del inspector. No, vas no a sé, el no sea tan hijo de puta. Rompió el vidrio. ¿En serio? Y el otro. Y el otro serio? No sale. O sea. ¿Me estás diciendo tú que a ese tipo le tomó más de 10 segundos reaccionar al escuchar un vidrio que se rompe y la alarma del carro? Porque seamos sinceros, lo espicharon. Ay, ¿tú sabes la cabeza de quién va a rodar mañana cuando esa laptop no aparezca en la casa del comandante? ¿En qué momento le espicharon el carro? Yo qué vas a ver, hay muchas cosas que no tienen sentido. Casi pensé que no podríamos escapar. Todos pensamos lo mismo. Nadie entiende cómo es que el tiempo de reacción del inspector fue tan lento. Sobre todo pasó un policía. Sí, y salió sin arma. ¿Qué tipo de contacto tan incómodo es ese para el maestro? Exacto. Respétenme. Respétenme a la pareja. ¿Qué es eso? Tu mano está... Es tu la adrenalina. Mano. Tu mano, pero la mano. Ay, qué desarrollo de... ¿Quién hizo ese guión? No voy a decir nada. Yo sé que debería... Voy a decir que la emoción del robo. La emoción del momento porque robaron y tales. Explícame cómo es que saltamos de una escena en la que estábamos robándole a un policía a ese acercamiento, encuentro cercano al tercer tipo entre el Max Tool. Bueno, ya, a disfrutar. De que no analices, tú te veas con ganas. Usted relájese y disfrute, que vienen los reyes. Ajá. ¿Ese beso qué significó para ti, mi amor? Ajá. Esa fue la probadita. Le quedó gustando y ahora estamos... ¡Uy! ¡Marica, esa gente tiene 6 años besándose! ¡Mira! ¿Cómo le agarró el pelo? ¡Venga para acá que si es para eso! O sea, las dos manos... ¡Uy! ¡Es que son unos bestias! ¡Son unos osos! Y el otro ya está, pero resignado. Hazme tuya. El Boon está tirado ahí cual vaca muerta. No, mi amor, muévase.
My God. Esa gente se iba a comer. ¿Qué? Son unos anim... eso, así, mi amor. ¿Quién está arriba? ¿Quién manda? ¿Qué te iba a decir? Marica, yo... Yo estoy perdida desde hace un minuto. Yo no... El cactus. Yo no sé nada. Yo no sé nada porque... Porque... ¡Uy, puta! Baja un poquito más esa ¿Qué cámara, me esa vaina hicieron? es porno. Oye, subimos al segundo piso. ¿En qué momento? Yo imagino que esa gente subió esas escaleras entre besos y arrastrados así, llevándose el pelo. Aún no. ¿Aún no qué? ¿Aún no qué? Y ese besito. Esa es la cara de alguien que se ha comido todo lo que ha querido en esta vida. La cara Y de se un va a hombre buscar al el que nunca. computador. La cara de un hombre al que nunca le han dicho que no. Y el otro vino a matar la pasión al computador de muerto. O sea, ¿cómo pasaron de Yo rogar no sé, a un no sé, gobierno marica. a revisar el computador? Que alguien le diga al Es. guionista y al escritor de la serie, a la autora de la novela, Asoma, que busque Sammy. ayuda psicológica para el desarrollo emocional de los personajes. No, ya me aburrí de revisar, no llevo 2 minutos buscando. O sea, listo, Mejor me la trama está recuesto. muy cool. La trama está genial. O sea, yo creo que fue el coronel Pero. Mostaza en el comedor mientras cenaba. Pero, ¿cómo pasamos de eso a la escena de sexo y violencia moderada? Él es el malo. O sea, él y el congresista son malos. Pero Tan sí sabe dónde está Pero Puel. los demás no sabemos dónde está. En teoría. Por eso Tan es el malo. Él solamente está ayudando a su amigo a esconderse de la justicia por lo que ¡Es su pasó. hermano! ¿Por qué insisten en decirle que es su amigo? Son hermanos, por eso tienen el mismo reloj. No sé. Por lo menos son familia. Pues simplemente pudo haber publicado en la página de Pat que supuestamente es una persona muerta el video. Obviamente sería algo Oye, horrible sí. para la familia de Jane ver que ella pasó por eso, pero si él cuenta todo la cosa, Pero ellos no saben el quién robó. comandante se va. No saben quién robó el computador. Sí. El que sea que se lo haya robado publicó el video y No, ya cuando todo el mundo sepa de y se eso, sube ese video y ya. ya saben. Por lo menos van a sospechar de la gente, ¿sí me No, entiendes? habrá evidencia de que el gobernador y el gobernador, el congresista y el comandante El están comandante y haciéndole el estas cosas comandante. a jóvenes. Las están drogando, las están Y por lo menos forzando. los quitan. Exacto. Yo creo que quitan a ellos. Tenemos un problema aquí. Y es que, ¿qué tal que quiten al comandante y pongan a otro comandante que sea peor que este comandante? Pero ajá, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y el otro todo sonríe. Así que te preocupas por mí. Pues, ¿qué te Sí, pero no digo? te lo voy a Tanto como decir. preocuparme, no, pero... No te lo voy a decir. Sí. Te veo después. Bye, mi amor. Chao, cariño. ¿Tú te imaginas donde estos dos se trataran como Ai y Dai? Me encanta. Se lo fue a Lo fue a llevar. buscar al bar y no lo va a encontrar no lo va a encontrar en el bar porque tú y yo sabemos que él va a reclamarle a Puet. Le Ay, fue a hizo una llevar. carita ¡Oh, feliz. mira! Jamás va a volver a confiar en él. Esa relación se acaba de dañar. Es que Tan es re violento. ¿Qué le hiciste a mi Lo más del hermano? caso es que para tratar a alguien de hermano, de no, tiene que haber una relación de confianza. Y él le dijo a este Tan, o sea, Tan le dijo a Boone que él y Sura with Tan, que él y Tat, ¡Y y Tat! Tat, no tenían una relación tan cercana. Simplemente lo conocía porque trabajaba para Por. Pero es que... ¡Chía! Él es Dan. Tiene mucho sentido. Claro, nadie lo conocía, nunca lo habían visto, no sabían quién El era. socio de Por de Demis. Él es el que. ¡Marica! Este Tac trabaja para Dam. Y todo el tiempo lo vemos es que está hablando es con.
con este tan. O sea, tiene mucho sentido. ¿Cómo no lo viste antes? Marica. No sé, no sé cómo no lo vi antes. No sé, no sé en qué estaba pensando. Bueno, gente, yo no voy a decir mucho porque. Marica, yo sabía que él era malo, yo se los dije, yo se los dije. Él es malo, güey. Yo todavía le tengo fe. Yo no creo en nada. Yo todavía le tengo fe a mi niño que. Omitiendo el hecho de cualquier cosa. Yo sé que él no mató a Jane. ¿Ok? Y listo. Por lo menos a ella no la mató porque era su amiga. Pero de ahí a que no sea el malo, hay un trecho, pero. Estamos buscando un asesino. No al malo, estamos buscando un asesino. Estás hablando como la abogada que eres, Mali. Estás amarrada a unos tecnicismos bien pendejos. No, señor. Él mató a Jane, no. No es culpable. Listo, caso cerrado. Pero no es culpable. Sí, eres juez y parte. Ya me di cuenta que eres fiscal y juez. Pero mira, ahí todos son malos. O sea, empezamos por el comandante de la policía. El comandante de la policía es quien da las órdenes. Y el inspector solo sigue órdenes. O sea que el inspector también es malo. Él de pronto no sabe todo lo que está detrás de él y todo. Pero él sabe que eso no es normal. O sea que el comportamiento del comandante no es un comportamiento. ¿Por qué el comandante que no está a cargo de una investigación pediría prueba? O sea, una de las pruebas. Una computadora. Para que se la lleve a su casa. No sé. Para terminar de el rematar. Es malo. Está buenísimo. Siempre le está pidiendo. Buen harto, pero no. Además, todo el tiempo también le está pidiendo. Como, mira que cuando murió Jane y estaban teniendo problemas en cerrar el caso, le dijo: cierre ese caso sí o sí, ya. Tiene que cerrar el caso. Porque sabía que si seguían investigando el pinche caso, iban a llegar en algún punto a él y al congresista haciendo lo que le hacen a Jane. Cuando el inspector se entere de todo lo que está detrás, o sea, de que el comandante en jefe es malo. ¿Va a seguir actuando como un simple perro faldero o se va a rebelar? Si no me preguntan, tan es malo de aquí a la China. Punto. Malo. Malísimo. ¿Qué hizo malo? ¿Pero qué hizo malo? Es violento y agresivo, sí. ¿Pero qué ha hecho malo? Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden dejar sus comentarios, sus teorías. Estar de acuerdo conmigo en que Tan es el culpable de todos los males en esta serie. Y darle like, suscribirse, activar la campanita. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de Manner of Death. Gracias, Mali, por acompañarnos otra vez. Un placer, como siempre. Bye, bye. Bye, bye.